La guerra económica se parece a un secuestro porque se produce el ejercicio del poder y el control por parte del secuestrador. Hablamos del poder de facto de los factores económicos, su rol hegemónico en, lo, en los nodos de importación, de producción, de abastecimiento, de comercialización, que están siendo empleados, ejercidos a favor, por supuesto, de los actores de la guerra, ¿sí? Básicamente han impuesto todo su peso sobre la sociedad venezolana a los fines de someternos. Básicamente han desarrollado las prácticas de gran especulación, la especulación incontrolable, el mega mega contrabando, mega acaparamiento, que ha servido, pues, para, eh, si se quiere, destruir todas las cadenas de suministro. Ese poder y control que ejercen los secuestradores en una situación de secuestro está expresado. En la posición de dominio que tiene el sector privado en la economía venezolana. Es básicamente la actitud de los gendarmes y sargentos del gran capital en la guerra económica, es idéntica a la actitud de un secuestrador con un arma larga, imponiendo el control y humillando a los secuestrados, como tal sucede en una situación de rehenes. En el contexto de, una, de un secuestro de masas se produce el hecho de que el secuestrado es empleado como un escudo. En un secuestro los rehenes suelen ser empleados como escudos humanos. Los secuestradores suelen emplear frases como, si la policía entra para matarme, los mataré a ustedes también. Díganle a la autoridad que no entren y que cumplan con nuestras peticiones. Eh, también dicen las expresiones eh, como en el empresariado venezolano son múltiples las expresiones que han venido. Eh, pronunciándose estos pseudoempresarios venezolanos y sus actores políticos en contra de las regulaciones, en contra de las fiscalizaciones y en contra de la búsqueda de los actores, de los actores concretos del sabotaje. Básicamente, los empresarios venezolanos han declarado con insistencia que las acciones por parte del gobierno son una persecución al sector privado. Han dicho que esas son acciones de acoso al empresariado emprendedor, lo cual traería mayor escasez, de que el pueblo será el perjudicado por las acciones del gobierno, de que las fiscalizaciones solo traerán más cola, de que con persecuciones es imposible invertir en producir, de que la situación seguirá tal como está si se sigue regulando. Esa es la forma en que el empresariado utiliza pues al pueblo venezolano como un escudo en una situación de secuestro. Otro ítem que es importante conocer es la pérdida de empatía hacia los secuestrados. En una situación de secuestro eh, la personalidad eh, de los secuestradores se asocia a su falta de empatía, es decir, la incapacidad de ponerse en el lugar del otro o de la víctima. Si nosotros estamos hablando en la guerra económica de los generadores de cola, de los generadores de penuria a la población venezolana, el planteamiento es obvio. Si analizamos casos específicos como redes de abastecimiento, como día a día, todo que se demostró que colocaban a la gente en operaciones morroco y de cola estaríamos hablando precisamente de una pérdida de la empatía hacia el secuestrado. Otro factor necesario que reconozcamos como una eh, situación idéntica a la de un secuestro es la generación de indefensión e incertidumbre en los secuestrados. Un analista de la derecha venezolana, Oscar Chemel, ha señalado que la clínica de masas de la guerra económica eh, se ha basado en la creación de estadios de indefensión, e incertidumbre en la población venezolana. Y eso es cierto. Tan idéntica es la situación en el marco de la guerra económica que los medios de propaganda de la burguesía han propiciado tales sensaciones, desde el planteamiento noticioso que han dado al tema, hasta lo que viene de la mano de especialistas y opinólogos de la economía que colocan en los medios de comunicación, que dicen sencillamente que todo está mal. El planteamiento mediático de la guerra... Al unísono de su planteamiento en la economía real, básicamente ha inhibido y limitado las sensaciones de seguridad de la población en la materia del abastecimiento. Aunado al hecho concreto, pues, de que efectivamente las redes de abastecimiento se han visto distorsionadas. Esto, esto ha sido básicamente una práctica del terror, el ejercicio concreto del terror para someter a la población, para hacerla sentir que el gobierno no puede ejercer ninguna acción efectiva declarando al gobierno al mismo tiempo como incapaz. Otro elemento idéntico al de un secuestro que vivimos en, en el marco de la guerra económica es la presunción de inocencia de los secuestradores. Los secuestradores siempre hacen el planteamiento de su inocencia. En todos los secuestros de todo el mundo, básicamente los secuestradores siempre han dicho, han tratado de ganar primero el respaldo de sus víctimas, declarándose en medio del secuestro como inocentes de esa situación o forzados a realizar esas acciones porque esas acciones son responsabilidad de la autoridad que está al otro lado de la calle. Básicamente, este planteamiento hace que los secuestradores se deslinden de culpas. ¿no? Ese es básicamente el planteamiento de una situación de secuestro en Venezuela y ese es básicamente la, la actitud por parte de los factores de dominio de la economía privada venezolana, quienes están actuando como gendarmes, como sargentos de la guerra económica efectuando un secuestro de masas o una extorsión de masas. En el marco de la realidad venezolana eh, y en esta coyuntura de guerra económica, si hay un secuestrador y hay unos secuestrados, por supuesto también hay una autoridad. ¿no? La autoridad eh, actúa y ha actuado así en base a la negociación, en base a la obtención de tiempo. Y muchas veces en la ejecución quirúrgica de la fuerza de manera diferenciada, en ocasiones con el desenlace del daño colateral. Esta situación podría compararse con mucho de lo que se ha implementado desde el gobierno nacional. El gobierno nacional ha actuado de manera concreta desactivando o destruyendo algunos nichos del de malandraje empresarial y del bachaqueo. ¿no? Esto ha tenido, por supuesto, algunas consecuencias que, que no sobre no me refiero a las consecuencias sobre los secuestradores me refiero a las consecuencias en la población venezolana dado que ahí podríamos considerar como daño colateral que se opte por eh, la venta de artículos regulados de muchos puntos de venta a través de número de cédula lo cual significa en algún punto una incomodidad para la gente pero que es necesario para eh, si se quiere regular la ansiedad regular el, el consumo frenético y también, por supuesto, para contener a los bachaqueros. ¿no? Eh, los registros policiales en la historia forense del secuestro han dado cuenta de que casi todos los secuestros en la historia forense han sido secuestros, han culminado en un punto donde la parte con mayor posición de dominio en la situación es la que consigue el objetivo, siendo casi siempre la autoridad la que gana. El gobierno nacional está en un momento crucial para eh, actuar en consecuencia y en respuesta de la guerra económica de manera mucho más contundente como se ha venido haciendo la gestión comunicacional eh, por parte de la política del estado debe mejorar sustancialmente ¿no? para sobre todo para la cuestión que yace en la identificación de los actores reales y de los actores concretos de la guerra eh, además de seguir por supuesto fortaleciendo la respuesta que hay contra, esa, contra esos ataques a la economía nacional. En esta situación de secuestro, el gobierno nacional ha venido también ganando tiempo, ha venido también negociando, ha venido también eh, incorporándose a esa dinámica eh, de secuestro prolongado, que básicamente se trata de una situación de desgaste. Pero es el gobierno nacional, con sus fuerzas sociales, con sus fuerzas revolucionarias e incluso con fuerzas más allá de la revolución, los que mayores posibilidades tenemos no solo de resistir en la situación de secuestro, sino ir contra los secuestradores. Eh, la revolución cuenta con una fuerza institucional, tanto de vieja data como de nueva data. ¿no? Este, esta, esta última tiene un carácter de fuerza constituyente, popular, y está resumida en todas las expresiones del poder popular. Ya es momento de llegar al punto de desarrollar acciones diferenciadas de ataque combinado a los actores que están del otro lado de la guerra. Y esto necesariamente debe basarse en la acción ordenada y articulada de la autoridad. Es decir, la aplicación de medidas de contención mucho más profundas, mucho más radicales, si se quiere también mucho más polémicas. ¿sí? Pero más allá de esas medidas que pueda tomar el gobierno nacional con respecto a los precios, con respecto al sistema monetario. Eh, se pueden tomar también otras medidas con respecto a las modalidades de distribución. Y, por otro lado, eh, las acciones pues, que pueden considerarse en algún punto represivas, pero que tienen que desarrollarse de manera quirúrgica para actuar sobre ciertos actores concretos, pues, que están participando en el desbarajuste de los precios y en el desbarajuste de los sistemas de distribución. Algunas personas dicen que, que se podría generar un estallido social. Yo particularmente difiero de eso, porque la sociedad venezolana cuenta con muchos catalizadores, con muchos eh, acelerantes de los procesos políticos y sociales. Venezuela es un país que estalla todos los días. En, en, cada, eh, vamos a decirlo, en cada tema de discusión nacional, en cada consejo comunal, en cada comuna, en cada medio de comunicación, básicamente se produce un estallido, que puede ser positivo como negativo. Nosotros pasamos la época de una supuesta rebelión popular que básicamente estuvo anclada en la clase media durante las guarimbas. Eh, hemos sufrido una guerra económica brutal, profunda. Y sin embargo, algunas de las expresiones que han habido, eh, por ejemplo el caso San Félix, que se han tratado de colocar como un estallido social, se demostró que terminaron siendo eventos inducidos. Algunos dicen, si el gobierno actúa de manera consistente y generalizada, en el control de algunos factores de la guerra económica o que están participando en ella, eh, la gente piensa de inmediato que hay que reprimir a los bachaqueros. Y una de las lecturas que es necesario profundizar es que los bachaqueros son actores de tercer nivel en la guerra económica. Los actores fundamentales de la guerra económica están concentrados precisamente en los factores empresariales que manejan la importación, la producción y la distribución. Y son esos actores pues los que hay que atacar. Y por otro lado, de generarse pues unas acciones contundentes por parte del Ejecutivo Nacional, algunos dicen que ellas podrían generar un estallido social. Básicamente, mi punto de vista es que no, que más bien ganarían un respaldo tremendo entre la población venezolana y que, por otro lado, eh, esas acciones llevarían a la sociedad venezolana y sobre todo a las fuerzas políticas revolucionarias a un nivel de convocatoria, convocatoria para la organización, para sustituir los espacios que puedan ser eh, dejados por el, el sector privado, para asumir la producción, para asumir la distribución y para asumir de manera coherente y consistente un nuevo marco de relaciones económicas que es necesario que se construya en este contexto de guerra. En casi todos los secuestros, cuando hay una resolución a favor de la autoridad, se generan medidas, se generan acciones. Se genera, hay un balance posterior. Nosotros tenemos que actuar en el marco de esta guerra para ganar nuevos espacios en la economía y para establecer una nueva síntesis de la realidad nacional, de la realidad económica nacional. Ganar el secuestro para, posterior a él, colocar la coyuntura a nuestro favor.